Yo tengo que lograr encestar por lo menos una vez esta pelota. Nada, que la encesto. No sé si es porque el arco está muy chiquito o la pelota está muy gorda, pero... ¡Ah, mira! ¡Necesité una! ¡Dale, Rabito, si llegas! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oye, Rabito! ¡Para! ¿Cómo estás? Espérate, que estoy cansado de mover este barco. Hola, papu, ¿y ese vehículo? ¿Para dónde? Amigo, es el último modelo, loco. Vas veloz, loco, muy fuerte. ¡Ojito, ojito! Me encanta, ¿eh? Me tienes que llevar de paseo en algún momento. En algún momento, loco, pero te he venido, loco, porque me llegó un paquete, loco, un paquete. ¿Y el paquete? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este paquete, mira, chicos. ¿Qué te ha llegado? A ver. ¿Qué es eso? A ver. Son weas super poderosas, mira. Puedes hacerte esto, mira, chicas. ¡Ah, su máquina está re chiquita! Amigo, me metí aquí, ¿cómo sabes? No manches, loco, pero... Pero no puedes volverte grande. Ah, sí, te puedes volver grande. Hola. Ah, pero ese producto está épico. A ver. Sí. ¡Oh! Mira, estoy todo chiquito. No me vayas a pisar, porque quedo. Pero, ¿qué te pisa? Oye, mira, loco, pero. ¿Para qué lo podemos utilizar? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Mira allá al frente, papu, mira allá al frente. ¿Qué pasa? Allá al frente, pues, esto es la casa de Alexi. ¿Pero qué quieres hacer? Sí. Espiémoslo, loco, veamos qué es lo que guarda, sus más secretos, loco. Uy, es verdad, y creo que ese momento no está en casa, entonces vamos de una vez, loco. ¡Aprovechemos! Mira, papu, ven, entra. Aquí está su perro, esperemos no haga nada. Mira, aquí está Lucky. El Lucky, pinche perro. Pero no le pegues a Lucky, que luego no nos ataca. Entra. Ahí está, vale. Oh, pero mira, Lexi, vive como una señora. Sí, muy simple, todo ahí, bien ordenadito, todo bonito. Veamos qué esconde ahí. Su máquina, mira esta habitación, mira su PC gamer, loco. Bueno, PC gamer no tanto. Bueno, ni tanto, está humilde con un lindo patito ahí. Ok, aquí tiene el baño. Ah, pues mira, qué misterioso. Pero ¿no ves que esto está un poco desordenado aquí? ¿Qué es esta cosa? Sí, lo que está como que muy feo, lo que no me gusta. No sé, a mí tampoco me atrae un poco. ¡Ah! ¡Hogar, dulce hogar! Espera, ¿qué hace mi puerta abierta? ¡Lucky! ¿Por qué está todo alterado? ¿Por qué miras a la ventana? A ver, algo extraño está pasando aquí. Sí. Oh, bueno, no, todo se ve normal. Bueno, voy a usar un rato el baño. Está muy ciego. Oye, Rabito, mientras está en el baño, planeamos algo. ¿Por qué no creamos aquí una casa debajo de su cama? Y así podemos escuchar sus secretos, todo lo que habla. Sí, me gusta. Vamos a empezar ya. A ver, vamos a encontrar, yo qué sé, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer primero? Nuestros cuartos, ¿no? Sí, unos cuartos. Todo. A ver, tú te encargas de hacerte el cuarto, yo encargarme de hacer la cocina. Va a ser los mejores cuartos. Ok, papu, mira, voy a empezar a hacer nuestra cocinita. Aquí, mira. Aquí va a estar nuestra cocinita. Pues acá va a estar, hagamos cuenta de que está la nevera. Por aquí van a estar, aquí va a estar la mesa. Pues nos toca comer así en un cubito porque nada más. No, ¿cómo que en un cubito? ¿Hola? Que sí, papu, que sí. Todo listo. O sea, necesito ir a comprar papel. Menos mal nadie se da cuenta. Estoy muy cansado, voy a estar un rato en el ordenador. Amigo, parece que está mal el estómago. No sí, tiene sí, huele algo raro, pero está bien. Continuemos con nuestra casa, loco. Oh, mira, qué guapo está quedando la cocina. No, épico, epicardo. Mira, aquí hay que hacerse unos buenos chuletones. De todo, mira. Loco, pero ¿por qué todo es tan pequeño? A ver, es pequeño porque vivimos literalmente abajo de la cama de Alexi, loco. Pero mira, Tiene sentido. Sí, ese ruido. ¿Qué pedo? A lo mejor estarán Caple y Rabito ya afuera. ¡Chicos! ¡Esperen! Está un poco loco, ¿no? ¿No crees? ¡Ah, mira! ¡Trajo el perro aquí, loco! ¡What the fuck! ¡Amigo, ese perro me quiere comer! No puedo patear. Y a ver, tu cuarto. Por aquí, mira mi cuarto. Mira, aquí están nuestras camitas bien bonitas. ¿Qué pedo? Juraría haber escuchado a Rabito o a Caple cerca de aquí. ¿Qué pedo? ¡No estamos! Me están jugando una broma, seguramente. ¡Ah! ¡No van a lograrlo, desgraciados! Voy a llamar a la policía. Y mira, loco, ¿sabes algo? Por aquí estoy haciendo una habitación secreta que ya vas a ver. Todavía no tengo. ¡Secreta! ¡Vale! ¡Oh! Mira, Rabito, ven un momento. Mira, Rabito, ¿ves que por aquí hay una subida? ¿Por qué no hacemos unas escaleras
para ver qué está haciendo la leche. Mira, por aquí, así, mira, claro, y aquí podemos espetearlo en sus pechorías. Bueno, la policía no contestó, pero creo que es buen momento para comerme las zanahorias que le robé a Rarito el otro día. Rarito, ya sabes el secreto de por qué desapareció, pero no, vente. No vayas, que después no nos echa la bronca y es mejor no. Ven, vamos a seguir construyendo nuestra base aquí. ¡Mira, papu, Rabito, ¿dónde estás? ¡Ay, voy, loco, voy! A ver, ¿qué has hecho? ¡Mira, papu, tenemos aquí salita con una TV Super HD 4K! ¡Esos píxeles, esos gráficos! ¡Claro, papu, aquí ya tenemos donde ver TV y jugar videojuegos! Y también, novedad, es que estoy cambiando el suelo a este colorcito blanco. La me gusta, papo, el blanco, ¿verdad? Me gusta, sí, queda muy bonito. Me gusta, a ver, y así sigue. Sigue allá en el Minecraft, loco. Se me ocurrió una tremenda idea, loco. Mira. ¿Qué pasó? Aquí tengo unas flechas y unos arquitos. Ven a ver la habitación secreta, loco. ¡Sube! ¡Secreta! A ver, subo por acá. ¡Ojito, loco! ¡Guau! Tenemos el ángulo perfecto para dispararle a la Alexi, a su perro. Y para que tú le quieres pegar a la Letzi. Amigo, por diversión, mira, le está diciendo. A ver, Luki, ¿qué estás haciendo, Luki? ¿Por qué estás tan alterado? Desde hace rato te veo olfateando cosas. ¿Qué pedo? ¡Algo me picoteó! ¡Luki! ¿Mosquitos? Pero no sé por qué de mosquitos. ¿Qué son mosquitos? Está súper chévere esto, loco. ¡Lo podemos molestar! ¡Ay, demasiados mosquitos! ¡Cúbrete, Luki! No, loco, y se fue al baño ahí a esconderse y todo. Piensa que es mosquito, fue a traer repelente. Ni modo, papu. Ey, pero está chida tu habitación, me encanta. Ok, Rabito, pues ya tenemos cocinita, salita, habitación. Nos falta un baño, ¿no? Baño. Pero si hay un baño gigante, papu, porque. A ver, pero que ese es de Alexi. Y mira cómo Luke lo anda esperando en la puerta. Pero no. Ya que vivimos en su cama, podemos compartir baño. Claro, Luke. Claro. Necesitamos ahí unos baños. Podemos ir allá y tomar de referencia el baño de él. Y así construir el de nosotros, ¿no? ¡Luki, sigues vivo! ¡Ahí estás! Tranquilo, Luki, ya traje repelente. ¡Salgan de ahí! ¡Donde quieran que sean mosquitos! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? ¡Es veneno! Bueno. No lo sé, loco, pero hay que tener cuidado. Sí, tiene veneno. No van a sobrevivir a este aspersor anti-mosquitos. Mira, si está ligando del baño, tenemos a poder. Sí, está tirando ahí repelente, asqueroso. Rabito, mientras está distraído echando repelente, ¿por qué no vamos al cuarto? Ten cuidado con Luki, que nos está observando con ojos de perro, toma, perro sucio. Ten cuidado, que esto. Vale, se fue a buscar el dueño. Ok, en nuestro momento de aprovechar. ¡Ay, viene! ¡Ay, espérate! ¡What the fuck! ¡Me está viendo, loco! Amigo, si no reconoce, loco. Ok, hola, Luki, ¿cómo estás? No me vayas a hacer daño, soy tu amigo. Sí, somos amigos, Luki. Corre. Mira, ahorita vemos los chanchitos, los juguetes super gigantes, loco, con esta. Tremendo pulpo, loco, tremendo pulpo. ¡No, loco, el baño! Y cerremos la puerta para que no pueda entrar. Ahí está, cerrado. Ahí está. ¡A su máquina! ¡Pero qué fuerza tienes, bro! La fuerza la mantengo, aunque sea pequeño, loco. Vale. Yo diría que vamos a escalar por aquí para ver un poco más de detalle cómo es el baño. ¡Mira, tienes razón! ¡Súbele hasta la nube! Vale, papu, ya estamos aquí en el lavamanos. No te vas a caer, loco, porque, bueno, para subirle es un problema. Mira, tómale. ¡Ostras! Esos mosquitos me pusieron muy nervioso. Y más esas zanahorias que estaban podridas. ¡Qué asco! Bueno, ya se usó una vez. Ahora aguanta segunda ronda. ¿Qué? ¡No, Rabito! ¡No lo hagas! ¡Rabito! ¡Vámonos! ¡Está apestando aquí! ¡Qué asco! ¡Ven, vamos! ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Ay, no, loco! ¡Qué asco! ¡Escóndete! ¡Uy, horrible! Escúndete, que de pronto puede que salga y nos vea. Sin improvisar, Kipling. No solamente se me acabó el papel, creo que se te quiere el baño. Bueno, no importa, lo resolveré después, ya está. ¿Qué? ¿Bro, qué le pasa a Luki? ¡Es un helicóptero Apache, míralo!
está volando, bola de Lucky. Mira, lo ayudo. Ahí está Lucky. Por ahora ya le hemos sacado una verdad. Allí son tus zanahorias. Ya sabemos quién es el que la roba. Sí, Lucky, que también él es el que tapa los baños. Sí, la verdad que sí, papá. Ok, ya estamos acá. Nuestra misión ahora es hacer nuestro bañito. Y pues ya tenemos nuestra segunda casa, ¿sabes? Donde podemos vivir, convivir, escuchar los sueños de Alexi y todo. Sí, verdad, me gusta. Bueno, somos como unas viejas chismosas, pero bueno. Rabito, mira, estoy haciendo también aquí un patio, loco. Vamos a sembrar también comida para que no nos preocupemos en salir. Mira, qué guapo está quedando. Me gusta. Sí, pero no sé si vayan a vender semillas, pero de las que crezcan flores bien chiquitas, la verdad. No, creo que la gente compre nuestro producto también. Sí, a ver, pon el agua ahí, pero loco, ten cuidado con el agua que estás colocando. Ahí está. Tranquilo, que yo le controlo, vale, mira, qué bonito, loco. Y aquí no va a pensar nada porque está debajo de su cajonera esta de nunca la va a ver. Amigo, nunca se va a imaginar que tiene dos personas viviendo en su casa. Ok, mira, rapito, ya terminé los cultivos, solo falta que pues empiecen a crecer las cositas y ya está. Loco, estoy disfrutando del jacuzzi, loco, míralo, mero. Uy, tremendo jacuzzi. ¿Con qué lo hiciste? ¿Con la baba de Lucky? Sí, no preguntes. No manches. Qué bonito quedó la entrada y todo, me encanta. Que no me gusta nuestra casa, quedó muy bonito, es la mejor mini casa, loco. Pues sí, papu, ya pues esta sería como nuestra segunda guarida, papu. Ya está, ¿no? Y así sabremos los secretos de Alexis. Mira, sigo escuchando algo. Se levantó. ¡Sé que son ustedes dos! ¡Rabito y Capley, salgan ahora mismo! ¡Estoy harto de sus bromas! Se han vuelto muy graciosos últimamente, ¿no? Pues, ¿saben qué? Yo también sé jugar bromas. Voy a llamar a todo el mundo a decirles que lo saquen del vecindario. ¡Estoy harto! ¿Qué estás diciendo, tú, socia? Sabía que estaban aquí. ¿Dónde están escondidos? Papu, pues estamos en el único lugar donde nunca ves, debajo de tu cama. ¿Debajo de mi cama? ¡Aquí estamos! ¿Qué hacen ahí, par de imbéciles? ¡Salgan de ahí ya mismo! ¡Nosotros éramos los mosquitos! Andábamos husmeando tus cosas, papu. Y ya sabemos las verdades, que le robas a Rabito y que nos quiere sacar del vecindario. ¡Tapas los baños! ¿Ahora qué? ¡Eso ya es algo médico! ¡Salgan de mi cama ahora mismo! ¡No, papu! No, ¿pero cómo voy a salir de acá si este va a ser nuestro nuevo hogar de ahora en adelante? ¿Qué? Pero, bueno, si no les importa que yo duerma encima de ustedes, ¡salgan ya! ¡No manches! Mira, Alexi, nosotros nos vamos, pero antes te queremos mostrar nuestra casa. Te encantará. ¿Quieres verla? ¿Que hicieron una casa debajo de mi cama? Sí, espera, sí, ¿cuánto sí. tiempo han estado ahí? Lo suficiente para escucharte de todo. ¿Qué asco? Más les vale que haya sido bonita, si no, llamo a la policía. Ahí está, recoge eso. Ahora, ven un momento. ¡Qué pedo! ¡Soy chiquito! Sí, todo chiquito y vato. ¿Sabes en todo momento lo que ahora los puedo golpear? No, te voy a golpear, desgraciado. Ven por acá. No, papu, no puedes golpear. Mira, te presentamos nuestra casa. Mira, disfrútala un momento. Ven, Rabito. Ustedes eran las hormigas. Oh, hay una sala con Smart TV. Ok, Rabito, le acabo de dar la chiquitolina, pero yo me quedé con la de volverme normal. Entonces, ¿qué tal si lo dejamos encerrado y nos vamos? ¿Hay balcón hacia la cama? Sí. Oh, oye, no está tan mal, ¿eh? Me lo puedo quedar como sala de entretenimiento cuando claro, esté aburrido. Claro, papu, sí, tú puedes. Y aquí te vas a quedar. Nosotros nos vamos a adueñar. ¡Vuelvan aquí ahora mismo! ¡Vuelvan aquí! ¡Ya! Nosotros la podemos volver grande y tú no, papu. ¡Devuélvanme ya mi estatura normal! ¡O voy a ir a por ustedes! ¡Míralo que es chiquito! ¡No, papu! ¡Ahora ya tenemos casa! ¡Lucky! ¡Tenemos casa! ¡Woohoo!